is that we're far from that. Pero la verdad es que estamos lejos de eso. We see in throughout the history of just the United States alone, vemos en la historia de los Estados Unidos, how slavery and the evil that has been bubbling in the history, slavery, la esclavitud, right? Vemos la historia de la esclavitud en los Estados Unidos. We read it. Those who were born here know the history, right? And have been taught the history. Los que nacieron aquí fueron enseñados esa historia. But if you were born in Germany as well, they teach you the history of the Nazi army. Pero si naciste en Alemania, te hablan de la historia de los nazis. Right? And if you're born in China, they also teach you about the history of Mao. Y si naciste en China, te hablan de la historia de Mao. And these are all people that have caused tremendous deaths. Y estas son personas que han causado mucha muerte. We see the Nazi army killing so many of the Jewish people. Vemos a los nazis que mataron a muchos judíos. Right? And we see how many deaths have correlated from Mao. Y vemos cuántas muertes han salido del millions and millions of people. Millones de personas. It's evil. Es malvado. Right? We think of these people and we say those are psychopaths though. Hablamos de esa gente y decimos son psicópatas. Right, we look at the history and we're like, okay, but yeah, those are crazy people. Miramos a la historia y decimos esas son personas locas. Right, we could never do that. I could never do that. Nosotros nunca pudiéramos hacer algo así. But the truth is, those people that created those atrocities. Pero la verdad es que esas personas que crearon esas atrocidades. Were regular people. Fueron personas regulares. Wow, that blew my mind when I heard that. You know, that blew my mind when I heard that. Right? Me hizo wow, like cuando escuché esa información, right? And I saw that these people that killed the Jewish people, the German soldiers, y mire que los soldados alemanes que mataron a los judíos, right, were your regular neighbors. Fueron como tus vecinos. They were your regular barbers. Eran los que cortaban tu pelo, right? Cortaban el pelo, gente regular. They were your regular people that you encounter with on the daily. Eran personas regulares que te encontrabas al diario. That committed genocide. Que cometieron matanzas de millones. Humanidad no es buena, right? Humanity isn't good, right? And this is proved through time and time and over. And we realize that we, even in this time, miramos nosotros aún en este tiempo, right? How many millions of deaths? My wife and I were looking at the numbers. Ahorita estábamos mirando el número de muertes. By abortion. Causados por el, los abortos. Over 30 million known abortions. Más de 30 millones. De abortos que fueron reportados in the USA alone. Y solo en los Estados Unidos. Currently. Ahorita, right? This is still happening. Humanity is not good. Esto sigue sucediendo. La humanidad no es buena. And so, what happens now? ¿Y qué sucede ahora? Good night. I'm just kidding. No, there's hope. Hay esperanza. Right, there's hope today. How many believe it? Hay esperanza. ¿Cuántos creen? After giving you all those numbers, all those facts, te puedo dar todos esos números. I can tell you that because of Adam's sin, we had to become evil. Y por causa de Adán y su pecado, because of Adam's sin, we were born evil. Por culpa del pecado de Adán, nacimos malvados. But Jesus Christ. Pero Jesucristo. No, no, no. But Jesus Christ. Pero Jesucristo. No, no, no. Listen. But Jesus Christ came to this earth. Jesucristo vino a este mundo. And he had the ultimate sacrifice. Y él tuvo el sacrificio. When we were destined for hell in eternity. Cuando fuimos destinados a la muerte y al infierno. Because of our evil wickedness. Por nuestra maldad. Jesus came through. Jesús vino por nosotros. And when he died on that cross, cuando él murió en esa cruz,
we are now born again. Hemos nacido de nuevo. I don't know about y'all, but yeah, that gives me hope. I don't know about y'all, but that gives me hope. We were destined to hell. Fuimos destinados al infierno. But Jesus saved us. Pero Jesús nos salvó. Oh yeah, Jesus came through. And I tell you right now, today, les digo esta noche, if you feel wicked, if you feel evil, que si te sientes malvado, if you feel like you've done horrific things that you can't talk about to anybody, I know this is a youth service, but no matter what age, sé que es un servicio de jóvenes, pero sin importar la edad, God can still save you. Dios te puede salvar. You are not lost. No estás perdido. You are not lost. No estás perdido. And if you're here tonight, you guys believe it. Y si estás aquí es porque lo crees. Oh, Father God, I thank you. I welcome you guys to stand up. Les invito a ponerse de pie. Father God, I thank you. Señor, oro por este evento, Señor. Oro que no es nuestras palabras, Señor, pero tus palabras. Que no sea de nuestra mente, de nuestra capacidad de humanos, Señor, pero que venga de tu Espíritu Santo, Señor. Por medio de Jesucristo somos salvos, Señor. Por medio de Jesucristo somos tus hijos adoptados, Señor. Y por eso te adoramos, Señor. Nunca te cambiaremos, Señor. Cuando este mundo me dice que soy bueno, yo le digo que no soy bueno, pero aún yo soy salvo, porque Jesús murió en esa cruz, y por Jesús yo voy a pasar una eternidad con mi Padre que me ama, mi Padre que me creó, mi Padre que los tiene aquí hoy. Señor, te doy gracias por esta juventud. Esto no va a parar, esto va a seguir. El mundo ha tratado de tumbar la palabra de Dios. El mundo ha tratado de matar la palabra de Dios y lo sigue tratando. Pero esta es una generación, Señor, que va a marcar la diferencia. Sabemos que esta es una generación que no quiere mentiras, pero quiere la verdad. No quiere que se los den un plato, pero nosotros vamos a prepararlo. Nosotros vamos a seguir, no vamos a parar. Yo te invito, joven, que escuches, que abres tu corazón, abra tu mente por la verdad. Te has estado mintiendo tú mismo si tú dices que no puedes. ¿Sabes qué? Dios puede contigo hoy. Abre tu corazón. Tú eres bueno, Señor, te alabamos.
señores. Estamos en nuestro segundo día de congreso. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que se volteen los que están a los lados para en medio. Todos volteen vuelta. Aquí, viendo a los jóvenes. Y quiero que le den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que todos juntos digamos, Cristo vive. Uno, dos, tres. ¿Quién? Aleluya. Esta es una victoria que, this is a victory que podemos tener. That we can have. Muchos jóvenes, so many young people, no están dentro de casa. They are here at home. Pero el Padre ha prometido propósito. And our Father has promised us para casa de Dios Betel. Así que estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo. We are very happy with God, with what God is doing here. Y sabemos que cosas grandes vienen. And we know big things are coming. Para aquel que lo cree. For all those who believe. ¿Cuántos lo creen? How many believe? Mientras el mundo proclama muerte, nosotros proclamamos vida. We declare life. Así que vamos a entrar rapidito a la palabra. To enter quickly to, with the word. Romanos 12:2. Romans 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Gloria al Señor. Las danzarinas pueden sentarse un ratito, por favor. Puede sentarse. You can be seated. Hoy en día vivimos en una sociedad donde casi todo se puede comprar. In today's world, we live in a society where almost anything can be bought. Como por ejemplo la integridad, las convicciones, el placer, la felicidad ficticia. Such as integrity, convictions, pleasure, and fictitious happiness. Gloria al Señor. Como jóvenes es muy difícil en medio de un mundo tan liberal, natural, tan lejos de Dios, mantenerse lejos de los estándares que este mundo ofrece. As young people, it is very difficult in the middle of such a liberal, natural world and so far from God to stay away from the standards that this world offers. Es muy difícil en medio de un mundo tan liberal, natural y tan lejos de Dios mantenerse lejos de los estándares que el mundo ofrece. It is very difficult in the middle of such a liberal, natural world and so far from God to stay away from the standards that this world offers. Es fácil crear un espejismo donde las cosas malas pueden parecer casi buenas, casi. It is easy to create a mirage where bad things can seem almost good. ¿Alguna vez te has enfrentado a negociar quién eres tú? Have you ever faced negotiating who you are? Para encajar con ciertos amigos, para conseguir tus sueños, un trabajo, hasta quizás encajar en una sociedad cristiana. To fit with certain friends, to get your dreams, a job, or even maybe fit into a Christian society. ¿Cuántos se han enfrentado alguna vez? How many have, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. How many have been in the situation at school, todos society. Nos hemos enfrentado alguna Everyone vez. Has. Unos pudimos decir no y otros los arriesgamos todo. Some could say no or some people risk everything. Y al final nos dimos cuenta que era algo disfrazado. And at the end we realized it was something disguised. Y pasajero que al final trajo muerte espiritual a nuestras vidas. And temporary that at the end it brought spiritual death. Pablo habla acerca de no conformarnos, sino que cada día nuestra mente sea renovada
para poder descubrir los secretos del Padre para con nosotros. Paul talks about not settling, but that every day our mind is renewed to be able to discover the secrets of the Father to us when we commit His will to us. Y a veces como jóvenes nos conformamos a este siglo. And sometimes as a young person nos conformamos a este siglo. We settle to this life. Pero llega un momento donde la palabra de Dios nos enseña y nos vuelve a recordar que no tenemos que conformarnos a este siglo que estamos viviendo. But God's word reminds us that we don't have to settle in this life. Porque tenemos un propósito en el Señor. Because we have a purpose in God. Y cada uno fuimos escogidos con un propósito. And we were all chosen with a purpose. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Gloria al Señor. Los secretos del Padre para con nosotros son muy importantes cuando nosotros entendemos cuál es la importancia que nosotros tenemos como jóvenes en esta casa o en este estado. God's secrets are very important to us to understand what purpose we have. Y cuando sabemos el propósito que hay en nosotros y nos comprometemos a lo que el Padre dice, su voluntad viene a nosotros. And when we know His purpose, su voluntad viene a nosotros. His purpose comes to us. En una ocasión, una joven escribe. In an occasion, a young man writes. Recuerdo hace ya varios años cómo Dios a través de diferentes profetas y en diferentes tiempos me dijo la misma profecía. Él me iba a usar a través de la música y Él lo iba a hacer en su tiempo. En medio de la espera, ¿qué desespera? Pude ver muchos atajos que aparentemente me llevaban a conseguir esa fama musical que según todo cantante quería. Una de esas propuestas fue tener la oportunidad de ser la cara de una compañía musical. Imaginarios, era la oportunidad de mi vida, mi sueño se iba a hacer realidad, escribe esta joven. Pero en la realidad era otra. Después de recibir esta propuesta sentí una tremenda angustia. Hacía ya varios años que yo sabía que esa compañía estaba dirigida por personas que en su mayoría no eran cristianas y que vivían una doble vida. Así que en ese momento me pregunté, ¿qué haría Jesús? ¿En verdad este es el camino para que la promesa de Dios se cumpla en mi vida? Se preguntaba la joven y lo escribe. Parecía el camino más rápido. Incluso un amigo que estaba presente en la conversación me dijo, siempre Dios usando a sus profetas, si el dueño de esta empresa vive una doble vida y vive en pecado, tú no. No estaría mal que fueses parte. Y yo le dije, pero si lo que el dueño hace sale a la luz y va a la cárcel, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda Jesús? Siguió escribiendo esta joven. Un ejemplo que desde pequeña he escuchado es, si trabajas al lado de un ladrón, aunque no vayas a robar con él, si tú ya sabes de sus planes y no denuncias esa situación, automáticamente pasas a ser cómplice de él. Recordé ese ejemplo una y mil veces, así que me negué a vender a Jesús por una oportunidad. Me negué a negociar mis valores a pesar de perder la fama que podía haber tenido, porque entendí, yo soy libre de hacer lo que quiero. Claro que sí, pero no todo lo que quiero conviene ni todo fortalece la vida cristiana. Esta joven escribe esa carta dando su testimonio. Como muchos jóvenes estamos hoy en día agarrados de una palabra profética que el Padre trae día con día, pero a veces queremos tomar atajos creyendo de que es la mayor solución para llegar hacia donde el Padre según nos ha profetizado o nos ha hablado.
No se preocupe. No se preocupe. Gloria al Señor. I am free to do whatever I want, of course, but not everything you want is convenient. Not everything strengthens the Christian life. Gloria al Señor. En Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me todo no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. 1 Corinthians 10:23, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No todo lo que nosotros miramos de apariencia nos conviene a nosotros como seres humanos. Not everything we see is right to do. Y yo quiero dejarte esa palabra rápido en tu corazón. And I want to leave this word in your heart. Que somos parte de lo que está aquí gobernando a veces por las estadísticas que hay, o tal vez por la forma de cómo la escuela nos enseña, de cómo la sociedad nos enseña. We are part of this, of the statistics of how the society, how the school teaches us. Pero como hijos de Dios, como jóvenes, mujeres y hombres que estamos aquí, tenemos que tener un filtro en nuestra vida para saber qué vamos a dejar de entrar y qué no vamos a dejar de entrar a nuestro corazón. But as children of God, we need to we have to have a filter that lets us know what we can let come in and what we can't. Los beneficios personales pueden llegarnos a hacer negociar nuestra fe o lo que es correcto delante de Dios. Cualquier cosa que nosotros tomamos como beneficio como personas puede llegarnos a negociar la fe que el Padre ha puesto aún nuestra salvación también. Por eso es muy importante que nosotros debemos de aprender cada día, escudriñar la palabra del Señor y saber para qué usted como joven fue llamado para este tiempo. Your personal benefits can make you negotiate your faith or what is right before God. But I want to encourage you not to change Jesus. Everything in this world is fleeting, and you know how to keep your eyes on Him and not sell yourself. Todo en este mundo es pasajero, y si sabes mantener tu mirada en Él, no venderte, verás la bendición de Dios sobre tu vida. Everything in this world is temporary. Keep your eyes on Jesus. Muchos jóvenes están esperando sueños por cumplir. So many young people have dreams. Pero tenemos que tener también la capacidad y el discernimiento para saber cuándo se van a cumplir. But we have to have the discernment to know when it's going to occur. Porque todo es al tiempo del Señor. Because everything is God's timing. Y las cosas del Señor, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. God has thoughts of good and not of Podemos mirar de que Dios tiene aún la gracia con nosotros de que usted y yo durmamos tranquilos cuando llega la noche. Y muchos jóvenes no tienen esa tranquilidad que el Padre ha entregado a sus hijos de Él, que es la seguridad de saber que usted cada uno está en las manos del Señor. Pero cuando nosotros nos salimos de esa cobertura, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no se puede dormir, porque no hay paz en nuestro corazón. La culpabilidad, el enojo, el resentimiento, el fracaso viene a robar la paz que Dios les da a ustedes como jóvenes. Están en una etapa donde pueden tomar decisiones, donde pueden llevarlos hacia la promesa, o puede estancarlos donde el enemigo los quiere ver. Pero sabemos que aquí tenemos jóvenes con valor, tenemos jóvenes con principio, tenemos jóvenes que aman a Dios, tenemos jóvenes que creen de que hay un propósito en ellos, que no van a vender sus principios para nada, que van a mantenerse a lo que el Padre ha dicho y que van a ser valientes las ofertas del enemigo. Gloria al Señor. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perdiera su vida por causa de mí la hallará. Porque qué provecho al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme sus obras. ¿Qué provecho tendremos nosotros si alcanzamos nuestros sueños conforme a nuestro propósito, conforme a nuestra voluntad y no la voluntad del Padre? Sabemos que somos pasajeros en esta tierra, que somos temporales en esta tierra, pero también tenemos que saber que tenemos un compromiso sobre vuestros hombros de dar lo mejor de nosotros como seres humanos, de dar lo mejor como usted, como joven que representa a Jesucristo, de dar la mejor evidencia de que el Padre está en usted, que su casa le pertenece a Jesucristo, que pese lo que pese usted va a permanecer en Él y que no va a negociar lo que el Padre ha dicho. ¿Por qué? Porque hay una promesa que nos espera en el cielo, que esa promesa es que el Padre viene por usted, viene por mí, viene por su casa, viene por su familia. Pero tienen que haber jóvenes valientes en este tiempo que se levanten a revolucionar, que se levanten en contra de la religión, que se levanten en contra de las estadísticas, que se levanten en contra del sistema, que se levanten en contra de lo que Satanás ha establecido. Que donde sea que se mencione el nombre de nuestra generación, no podrá. Sobre sus hombros como jóvenes vamos a tener deseos, vamos a tener pruebas, pero tenemos que ser valientes y permanecer en el Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque se daña su cuerpo, se daña su mente, se daña su corazón, se daña su espíritu. Y llega la noche y usted no puede dormir porque está pensando: ay, es que lo que hice. Y no lo deja dormir, no lo deja concentrarse, no lo deja llegar al propósito del Padre. Y eso lo va atando a tal grado que no puede cumplir ni ver las cosas que el Señor tiene. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nadie es perfecto, como lo decía ayer, pero al Padre que le servimos es perfecto. Y si tal vez usted se siente defraudado por un ser humano, déjeme decirle que hay hasta uno arriba que le va a dar lo que el hombre no le ha podido dar. Que ese vacío Dios te lo va a llenar, que esa guianza Dios te la va a dar, pero tienes que ser valiente. Es fácil crear un espejismo donde las cosas malas puedan parecer buenas. Si es fácil, porque sabes que Satanás es un mentiroso. Satanás te pone todo como color de rosas, que al final no te das cuenta que tarde o temprano solo fue algo pasajero. No podemos acceder a todo lo que la escuela dice o el sistema. No podemos acceder lo que el otro quiere sobre nosotros. Porque usted, por muy lejos que se vaya joven, por muy lejos que huya del propósito del Señor, un día va a estar aquí adorándole, porque este micrófono le espera. Las generaciones, las naciones te esperan. Y por más que huyas, hay un padre y una madre que va a estar doblando rodillas por ti, creyendo de que mi hijo va a ser victorioso, que mi hijo va a ir a las naciones. Así que por donde sea que tú te vayas, el Padre te va a traer, y te va a traer con el solo propósito de adorarle, con el solo propósito de exaltarle. Así que póngase de pie en esta noche. Prepare su mente y su corazón en este día. No permita que el enemigo calle sus labios. Porque entre más usted calla sus labios, el enemigo más se alegra. Dice la palabra de Dios que por medio de nuestra boca traemos vida o muerte a nuestra vida. Y yo creo que aquí hay una generación que va a abrir sus labios para traer vida sobre ustedes mismos. Donde las puertas están cerradas se van a abrir en el nombre de Jesús. Donde aquellos sueños que no han alcanzado los van a lograr con la dirección del Padre. Donde aquellos jóvenes que usted mire perdidos se van a levantar por medio de usted. Porque hay propósito en el nombre de Jesús. Porque hay libertad en el nombre de Jesús. Porque hay poder en la sangre del Cordero. Y todo lo que Satanás quiera hacer en contra de ustedes no podrá. Porque hay propósito en el nombre de Jesús. Y diga: la voluntad del Padre está en mí. La voluntad del Padre está en mí. Yo siempre les digo a mis hijos que no hay poder más grande que ellos hablen en voz con el Padre. Una cosa es pensarlo y otra cosa es hablarlo y confesarlo. Si hay un problema dentro del corazón del joven, tiene la libertad de expresarlo con el Padre. Tiene la libertad de abrir sus labios. Tiene la libertad de ir al Señor y decirle: Padre, aquí estoy delante de ti. Tal vez mi padre y mi madre no me entiende. Tal vez los ciudadanos no me entiende. Pero yo creo que tú eres el Padre de Padre. Que tú eres el que trabaja con papá y mamá. Yo te ruego en el nombre de Jesús que empieces a trabajar en el corazón de mi padre. Que empieces a trabajar en el corazón de mi madre. Que empieces, Señor, a revelar tus secretos, Padre, de cómo yo sentirme en este tiempo. Pero si usted no se lo dice al Padre, ¿cómo el Padre lo va a escuchar? Por lo tanto, es necesario que cada uno de ustedes abran sus labios al Señor. La única herramienta que van a tener para los tiempos
venideros victoriosos, porque el pasado queda atrás. Generaciones se perdieron y lo pudimos ver ayer en la palabra por la boca del pastor Elisandro. ¿Cuánto tiempo pasó para que eso se cumpliese? Y hoy en día, tal vez como padres, estamos creyendo que no queremos que nuestros hijos vuelen en la iglesia Jesucristo en el ministerio, porque creemos que ya el terremoto va a venir, creemos que el mundo ya va a venir, creemos que todo se va a levantar en contra y que usted está allí guardando a sus hijos creyendo que hace bien, pero no hace bien, padre. Entre más usted estanca a sus hijos, más los cohiba de lo que Dios tiene. Como padre, usted tiene que entender que los hijos le pertenecen a Jesucristo. Y yo soy una en el mundo espiritual, que si me tengo que convertir en una leona por defender a mis hijos, yo lo voy a hacer una y 10,000 veces. Si yo tengo que guardar silencio a causa de que mis hijos se mantengan ahí, yo lo voy a hacer y voy a llegar hasta el infierno a arrebatar la vida de mis hijos, porque mi vida le pertenece a mis hijos y mi vientre le pertenece a Jesús. Por lo tanto, como padres, evítese de cohibir la vida de sus hijos. Hay una generación que está dañada, hay una generación que la han marcado, hay una generación que la han amarrado de pies y de manos, creyendo que hacen bien, pero no hacen bien. Y hoy vamos a romper con todo eso, porque hay propósito. Tienes una hija adoradora, le evitas que venga a practicar la adoración. Tienes un hijo con un talento que quiere tocar o practicar un instrumento para adorar. Prefieres irte a comprar los zapatos de marca que irle a convertir a tus hijos para que instrumente, para que practique un instrumento. Tienes talento en casa, pero prefieres llevarlos a otro lugar que no les va a edificar a cambio de traerlos a casa. Les exiges que sus hijos se porten bien, que sean estables en la escuela, pero cuando tú quieres bien y cuando no, no vienes a la casa del Señor. Le dices a tus hijos que no hagan esto, pero de repente tú lo estás haciendo. ¿En qué estamos, iglesia? Nosotros debemos de ser el modelo de nuestros hijos. En una ocasión, mi hijo mayor estuvo a punto de decirme algo que ni tenía fundamento. Y yo recuerdo que yo le dije: ok, hábleme, dígame lo que usted me va a decir. Y quiero que me lo diga bien. Y le dije: si eso le dañó su corazón, créame en el nombre de Jesús que si su corazón va a ser sano con eso, yo me siento aquí, yo me rindo, le dije. Pero que Dios sane su corazón, porque si eso va a ser piedra de tropiezo en su corazón, que me lo va a llevar a la destrucción, prefiero que el Padre trate conmigo, pero que me lo haga libre a usted para adorarle con libertad. Prefiero que el Padre trate con mi vida, pero que usted no se pierda. ¿Por qué? Porque a veces como padre no dejamos que vuestros hijos se expresen. Y hay momentos que tus hijos necesitan hablarte lo que tienen que hablarte. Pero si no lo dejas que tus hijos te expresen lo que está dañando en su corazón, allá va a estar otro que lo va a estar escuchando. Y lo que tú estás haciendo aquí va a ser en vano, porque Dios te dio la herramienta para levantar a tus hijos. En una ocasión, mi segundo hijo me dijo, veníamos caminando en la calle y era pequeño, y me dijo: mamá, si usted me hubiera tirado ahí, si ese fuera yo, me recogiera y me llevara a la iglesia. Y le dije: sí, yo te llevo. Si lo hago con otra gente, ¿por qué no lo voy a hacer si dado caso pasara? Esta semana me dice: mamá, quitando todo lo de la palabra del Señor y todo lo de la iglesia, ¿dónde estuviera usted ahorita? Sentí que el Espíritu Santo fue el que me preguntó. Y le dije: hijo, estuviera muerta. Y yo haciendo mis quehaceres y yo llorando. Porque yo le dije: Señor, este ha sido tú quien has usado la boca de mi hijo para recordarme
donde estuviera estos momentos. Y Él me dice, wow, mamá, estuvieras muerta. Eso está fuerte, me dijo. Pero tú no tienes que opacarle la realidad a tus hijos. Yo a ellos se los digo que Satanás no nos quiere, que Satanás no nos ama, que Satanás está viendo el momento de a qué horas nosotros le abrimos una puerta para Satanás atacarnos. No tienes que rodearle a tus hijos ni evitar las cosas que son reales en esta tierra. Si tú no se las explicas como debe de ser, otro se la va a explicar de la forma diferente. Por lo tanto, yo te invito en esta noche que empieces a meditar en el corazón. Palabra trae el Señor. Que empieces como padre a pesar tu corazón. ¿Qué palabras han salido de ti para con tus hijos? Y usted joven, que empiece a abrir sus labios. Usted tiene que aprender a pelear sus batallas. Y las batallas no se pelean a trompones. Las batallas no se pelean a tener competencia con el que está a tu lado. Las batallas no se pelean haciendo excepción de persona. Las batallas no se pelean escogiendo y calificar este si es aprobado, este no. Las batallas se pelean uniéndose todos juntos de rodillas, clamando cada uno en su cuarto y creyendo que la casa de Dios va a ser una sola, creyendo que la división se va en el nombre de Jesús, creyendo que el menosprecio se va en el nombre de Jesús, creyendo que cada uno de ustedes tiene un propósito para con el Padre. Yo estoy en contra de eso, de la división. Yo creo en el nombre de Jesús que cada joven tiene un propósito y que con ese propósito el Padre lo llevará. Así que rapidito yo quiero que pasen todos los jóvenes aquí. Vénganse, no tengan miedo. Y que se agarren de la mano cada uno. Vamos a romper en el nombre de Jesús con todo lo que Satanás quiera hacer. Esta casa ha sido una casa para edificación. Esta casa ha sido una casa con un propósito. Y esta casa tiene un nombre. Y yo lo creo en el nombre de Jesús, que hay una generación que está dispuesta a creer que sí van a poder. Así que yo le invito que levanten sus manos y que crean. Si alguien puede ayudarle a Andrea con el bebé. Pero hoy vamos a romper con toda trampa de Satanás. Que toda puerta que está abierta se va a ir en el nombre de Jesús. Y que la unidad hace la fuerza, porque un reino desunido jamás va a permanecer. Que cada uno tiene un propósito en el Señor. Vamos todos agarrados de la mano. Ahí Brandon agarra a los niños que está ahí. Christopher agarra a Tammy, por favor. Vamos a romper con todo eso. Estírense para allá. Vienen más fuertes detrás de mí. Pero vamos a romper con esto. En el nombre de Jesús. Estuviste orando por eso. Porque tu corazón te duele. Y Dios hoy lo va a hacer. Porque eres una intercedora. Intercedes por estos jóvenes y no quieres que pasen lo que tú pasaste. Hay cosas que las tienes que callar, pero no hay que callarlas, dice el Señor. Hay que hablarlas. Y cada uno tiene un propósito en el Señor. Esta joven buscaba la fama en la música. Quería ser famosa. Quería cumplir sus sueños. Pero una de las preguntas que se hizo fue: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ahora yo te pregunto a ti, para entrar al otro nivel que viene, porque viene un nivel de gloria esta noche. Y viene algo especial en esta noche.
donde va a revestir esas vestiduras de nuevo, donde va a traer un nuevo sueño sobre la vida de ustedes, donde toda mente confundida Dios la va a volver en sí, porque tienes propósito en el Señor. Y yo quiero que usted se pregunte ahí, usted sola y a sola con Jesús, ¿qué haría Jesús en la decisión que yo debo de tomar? ¿Cómo reaccionaría Jesús en la decisión que yo estoy tomando en estos momentos en la escuela? Que estoy tomando en estos momentos en el lugar donde yo me encuentro yo solo o yo sola. ¿Qué haría Jesús en lo que yo estoy pensando? Porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu le pertenece a Jesús. Y su cuerpo es templo del Señor. Su templo, su cuerpo le pertenece a Dios. Su cuerpo es un vaso que el Padre está usando para su honra y su gloria. Por lo tanto, si hay una palabra de maldición que te han dicho que no vas a poder, que eres un fracaso, que estás en el lugar equivocado, suelta eso y empieza a aceptarte como tú eres, porque Dios te hizo hermosa. Dios te hizo con un propósito. Pese a lo que se levante, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no te siguen a ti, te siguen el propósito que hay en ti. Y por eso muchos se levantan en contra de ti. Y muchos quieren sacarte de donde Dios te tiene. Porque eres un milagro para la vida de tus papás. Y por lo tanto, Satanás te quiere destruir y confundir. Y te quiere quitar el valor que tú tienes en el Señor. Que todo espíritu de suicidio se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu que te hace arrinconarte ya no podrá en el nombre de Jesús. Porque tú fuiste un propósito que el Padre llamó para ese tiempo. Por lo tanto, mírame, mi amor. Jesús te ama. Y esos secuaces que Satanás manda hacerte la vida imposible, porque son dos niñas las que te molestan mucho y te hacen la vida imposible, ¿sabes con qué misión han llegado? Es para destruirte. Pero tú tienes la autoridad en tus manos y vales mucho. No te pongas en una posición que Dios no te tiene. Dios te hizo con un propósito. Y mira, todos estos jóvenes que están aquí, mírame, te aman. Todos te aman. ¿Sabes qué pasa? Que a veces el mismo que lo que batallamos nos hace a un lado. Pero hay propósito, mi amor. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario se va. Y toda legión que haya sido lanzada para destruirte no podrá, porque hay propósito en ti. Así que yo les invito en esta hora que se agarren de sus manos y que entonemos una alabanza. Agárrale la mano ahí, por favor. Quiero que cada uno abra sus labios. Y si pueden ayudarme con una alabanza en inglés, porque creo que la mayoría habla inglés. Y vamos a empezar a entonarle al Señor para romper toda trampa del enemigo, para romper con todo lo que Satanás ha querido hacer. Sus voces le pertenecen a Jesús, sus manos le pertenecen a Jesús, su vida le pertenece a Jesús. Y cada uno tiene un instrumento en sus manos que le pertenece a Él. Así que abra sus labios en esta noche y empiece a entonar la mejor alabanza que usted tenga, porque algo grande va a suceder en esta noche. Usted no va a salir igual. Usted no va a salir igual de este lugar. Usted va a salir con otra visión y va a salir con un propósito que Dios ha establecido para con usted. Usted que está atrás, Padre, levante sus manos y empiece a interceder. Abra sus labios.
Empiecen sin música porque queremos escuchar a estos jóvenes cantar al Señor. Solo la voz. Vamos, los adoradores. Levanten su voz como que estuvieran en un estadio. Abran sus labios. Abran sus labios. Algo va a suceder en esta noche. Tú puedes, hijo. Junior, tú puedes. Vamos, algo va a suceder en esta noche. Tal vez estás acostumbrado a escuchar música del mundo y cantarla y declararla. Pero hoy vamos a sacar eso de la mente y vamos a poner la unción del Padre. En nombre de Jesús. Solo los jóvenes. Vamos que se escuche. Vamos que se escuche. Vamos que se escuche. Hoy en español. Duro. Gloria al Señor. Tú eres la mejor alabanza que el Padre escogió para este tiempo. Y cuando tú le cantas al Señor, cosas grandes suceden en los cielos. Yo quiero que tú le des un aplauso al Señor fuerte. Si tienes meses que no se lo das, dáselo hoy fuerte al Señor y dile: Padre, aquí estamos para hacer tu perfecta voluntad. Aquí estamos para saber de que tú tienes un propósito, que estos vientres, estos lomos, que todo lo que hay en nuestras vidas te pertenece a ti, que todo lo que hay en nuestro caminar te pertenece a ti, que todo te pertenece a ti, que somos un propósito, no un accidente. Así que el Señor te bendiga y abre tu corazón una vez más.
que no tienen que salir igual de este día. Hay propósito en ustedes. Son una generación que el Padre va a usar para hacer cosas grandes, pero tienen que creérselos, porque nosotros creemos en ustedes. Nosotros sabemos que tienen un propósito. Nosotros sabemos que Dios los escogió con este tiempo con un propósito. Pero si usted no se lo cree, no va a suceder nada. Cada acontecimiento de su vida es con un solo propósito, que de ahí va a salir algo bueno. Así que adórele al Señor en esta hora y seguimos con la alabanza.
tiene que darle palmas al Rey. Vamos, alguien tiene que celebrar lo que esta noche está pasando. Alguien tiene que celebrar. Alguien tiene que ser. Yo no sé, pero a alguien se le tiene que meter el espíritu de gozo esta noche. Lleva que barrota rama. Yo no sé, pero. Pero es que la gente cree que estamos velando a Jesús. No. Ellos lloraron 3 días. Los discípulos estaban en una esquina, pero se murió. Y le dice uno al otro: aquel que murió no lo hemos visto resucitar. Iban hablando de aquel. Iban en el camino y de repente se les apareció. Y Jesús le dijo: ¿Qué fue lo que dijo? Y Jesús le dijo: aquí estoy. Este no es tiempo de celebrar la muerte, es tiempo de celebrar la vida. ¿Sabe por qué es tiempo de celebrar la vida? Porque mientras Él esté en el trono sentado, mientras esté a la diestra del Padre, Satanás tendrá que verme y me dijo: ¡ay, guerrilla! Yo estoy viendo la gloria allí. Yo estoy viendo la gloria allá. Yo estoy viendo la gloria allá. Lleva, reba, cota, rama y soba. Yo no sé si alguien vino a celebrar, pero yo vine a celebrar. Mira, los 2 días de campaña en Haití y República fueron así: una lluvia terrible. Los pies nos pesaban 20 libras cada pie, porque el lodo y el barro se nos pegaba en los pies, no podíamos caminar. Pero ¿sabes lo que a mí me sorprendió? Es que vi gente, yo, que se revolcaba en el suelo, en ese lodazal. Yo vi gente que salía corriendo. Yo vi gente que cuando vino la lluvia más adoraba. ¿Sabe por qué? Porque había llegado un hombre que llevaba a Dios. Había llevado un hombre que cargaba la gloria. Y cuando tú quieres algo del Padre, tú le demuestras que lo que tú quieres te lo llevas hoy. Yo vine a hablar de aquellos que agarran al ángel y le dicen: no te suelto. Me perdona, pero no te suelto. Me disculpa, pero no te suelto. Ah, yo no sé si hay alguien aquí que hoy. Me perdona, pero no te suelto. Tú me bendices esta noche. Marisorrebe, roca tarrabay. Levanta tu mano, mami, levanta tu mano. Levanta tu mano, sí, levanta tu mano. Mi alma alaba al Eterno. Mira esto, yo vi la gloria de Dios metiéndose aquí. Porque esta es una noche de transición. Levanta tu mano, las dos manos, mira. Regáleme el aceite, por favor, gloria. Y cuando vaya a Jerusalén, me trae otro botecito, porque lo vamos a ocupar. Shaba, que raba. Levante su mano. Y solo esto quiero dejar esta noche aquí yo. Porque yo vi la gloria como un remolino caer. Rota, caba y soba. Sheba, que taraba, baba y sorraba. Y cotaraba y cotaraba maizoba. Reba cotaraba y socataraba y sima. Y cotaraba y zorraba. Por el poder del Espíritu. Que lo que vi que se te metió por dentro esta noche. Ay, so, rema y coterebe. Satanás tendrá que reconocer que se te metió la gloria. Tendrá que reconocer que esta noche tú veniste a agarrar al ángel y le dijiste: no te suelto. Rema, yo abro tus oídos espirituales. Yo abro tus oídos espirituales. Abro tus ojos espirituales en el nombre poderoso del Eterno. Y que las manifestaciones de gloria, ay Dios mío, se va. Roca mato rebe. Shama robe. Y cato rebe y soba. Reme, deme su mano, deme su mano. Y cota rebe, shama. Yo que te rebe, cota rabasho. Y coma torrebe, kiba soba. En el nombre poderoso del Eterno, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que ese remolino que se te metió vino a decirle a las tinieblas y vino a decirle al diablo que hasta aquí llegó contigo. Vine a decirle al diablo que hasta aquí llegó contigo. Porque Jehová me dijo: dile que yo la veo como una profetisa. Lleve. Y lo que tengo te doy esta noche. Declaro que el espíritu de profeta se mete sobre ti. El espíritu de profecía se mete. Será una profeta de gloria. Será una profeta de impacto. Y yo abro, yo activo tus oídos. En el poder del Espíritu de Dios. Por el poder del Espíritu.
Espíritu Santo, yo te libero de opresiones. Yo te libero esta noche de opresiones. Yo te libero, dice el Padre, de opresión esta noche. Y declaro sobre tu vida que vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que la gloria de Jehová ya se metió en tu vida. Que la gloria de Jehová, mi alma alaba al Eterno. Cuando están listos para ver esta profetisa, eso remeco te rebe. Levante su mano al cielo, vamos. Diga conmigo, se va a meter Dios. Quieras o no quieras, Jehová se va a meter. Quieras o no quieras, Jehová se va a meter. Eso remeco te raba. Quieras o no quieras, se mete la gloria. Quieras o no quieras, se ven. ¿Dónde están los hombres y mujeres que vinieron hoy? ¿Dónde están los hombres de Dios que vinieron hoy? ¿Dónde están las mujeres de Dios que vinieron hoy? Mira, mira. Porque sé que hay profeta en casa, me callo. Hey, porque sé que hay profeta en casa, me callo. Pero prepárese, prepárese, porque viene una palabra por un joven, Gerson, ¿verdad? ¿Cuánto están listos? Vamos, John, ¿cuánto están listos para ver jóvenes manifestando? Denle la gloria, papá, esta noche, vamos. Vamos, vamos, más fuerte, que se escuche. Un poquito más fuerte. Yo siento a Dios aquí. Pudiera decir que Dios va a hacer algo grande, pero lo que pasó es que Dios ya está haciendo algo. Y mira, si hay gente detrás de mí que son pentecostales, que sabe que cuando Dios se está moviendo, no se puede quedar callado. Hey, viniste al lugar correcto. Vine desde Vancouver, Washington, para decirte: tu hora es hoy. Vino tu momento para siento a Padre Emas. Yo siento a Dios aquí. Alguien levanta la mano y diga: mi momento llegó. Vamos, vamos, adora a Dios si puede. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Se me calma, por favor. Cálmase. Quédese callado. Si Dios no ha hecho nada en ustedes, para nada. Le agarré ahí. Si Dios no ha hecho nada con usted, se me queda callado, por favor. Cálmase. Cálmase, porque me va a provocar profetizar hoy. Se me calma, porque yo siento un poder sobrenatural. Hey. Aguas allá, veo al ángel de Dios moviéndose. Veo al ángel de Dios moviéndose ahora mismo. Yo veo al ángel de Dios. Me tengo que ir. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira. Dile que de qué le ha dado de usted. Dile: vecino, mi momento llegó. I'm sorry for you. Mira, el diablo trató de callar mi boca por mucho tiempo. Trató de callar mi familia. Trató de callar mi voz. Pero llegó la hora. Llegó el momento que yo tengo que abrir mi boca. Llegó el día. Llegó mi momento. Permítame, por favor, Dios, ayúdame aquí. Pastor, usted soltó algo aquí que no puedo continuar. Dios mío. Mira, mira. La palabra dice que los hermanos de Jesús están aquí, ¿verdad? Ok, solo para asegurarme, porque ¿me entienden? Hay una atmósfera aquí, está alterada esta cosa. Dice la Biblia que los hermanos de Jesús le decían en Juan 7. Dice los hermanos: debería salir de aquí y ir a Judea,
para que tus seguidores puedan verte también ahí, te pueden ver hacer las obras. En otras palabras, aún los hermanos de Jesús no creían en él. Dice el verso 8 que nadie que pretende darse a conocer actúa en lo secreto. Si en realidad haces cosas tan extraordinarias, date a conocer al mundo. Qué profundo. Mira, hay gente, el diablo ha usado gente indicada para que no crean en ti. Yo sé, porque sé y sé, que hay gente aquí, que hay jóvenes que tienen propósito, tienen un llamado, tienen ministerio que Dios le ha prometido. Pero hubo otra gente diciendo: no, tú no vas a llegar a ningún lugar. No, tú no llegas para acá. No, tú te vas a ir por atrás de la línea. Tú no puedes avanzar. Tú no vas a avanzar. Pero vine a decirte que tu momento llegó. No, 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 tu momento llegó. Si Jesús esperó para que Dios lo usara, cuanto más a ti. Tu momento llegó. Sacúdate las lágrimas. Amárrate los zapatos. Hay que caminar. Hay que caminar. Siento a papi aquí. Hay que caminar. Todavía están aquí, ¿verdad? Ok, solo para asegurarme esto. Los jóvenes están aquí, ¿verdad? Ay, los jóvenes están aquí, ¿verdad? Calmao. Me asusta. Jesús le dijo a los discípulos, dijo: todavía no ha llegado mi hora. La hora significa secuencia de eventos en tu vida. Dile a la persona que le queda al lado: todavía no llega mi hora. Secuencias de eventos en tu vida. La hora significa también una duración de un evento. Ayer estuvieron aquí, tardó como sea, ¿verdad? Pero al fin se terminó, ¿verdad? Yo pensaba que todavía continuaba, pero está bien, terminó. La hora también significa para edificar cambios. Jesús estaba diciendo: todavía no llega mi hora para hacer milagros. Todavía no llega la hora para cambiar las vidas de gente que necesita cambios. Jesús está diciendo: hay que tener paciencia, porque lo que viene va a ser sobrenatural. De que la paciencia se tiene que esperar, ¿verdad? Dice la palabra en el verso 8, dice Jesús: suban ustedes a la fiesta. Porque aquí hay fiesta, ¿verdad? Dice: yo no voy a estar en la fiesta, pues aún todavía no ha llegado mi momento. No ha llegado mi momento, dice la palabra, de que todos sepan quién soy yo. Vine a decirte: has esperado, bien, perfecto, pero hoy Dios te va a usar. Hoy Dios dice: la hora de tu momento llegó. Has esperado tanto. Has esperado tanto que tus hijos se levantan y mira dónde están. Tus hijos, mira, la hora viene que tus hijos van a entrar por esa puerta. ¿A quién estoy hablando aquí? Que tus hijos van a crecer, van a volar, van a tener alas como las águilas. El momento de expandirse llegó. El momento de ver lo más allá, lo sobrenatural llegó. El momento, la hora, que cuando tú solo abres tu boca hay algo que desciende. Ha llegado. No, si hay alguien aquí que pueda adorar a Dios, por favor. Momento, diga conmigo: momento. Momento.
Ay, ay, Dios mío, gracias. Momento significa una acción de verdad. Hoy yo paro aquí diciendo que Dios te puede salvar, es verdad. Tomé el momento exacto para decir que Dios te puede salvar, que Dios puede ayudarte, que Dios te puede cambiar, te puede transformar, puede recapacitarte para hacer algo mejor en Él. Es un momento que tuve, que tomé para decir la verdad. ¿Alguien puede decir amén? Eso es lo que dijiste ahora, es verdad. El momento que tuviste, que tú tomases ahora mismo para decir amén, es verdad. ¿Está conmigo, verdad? También momento, la palabra momento significa punto de no regresar. Lo que pasó ayer pasó. Hay que seguir una nueva gloria. Hay que ver que Dios tiene nuevo fuego para nosotros. No, todavía no está conmigo. Están demasiado serios. Punto de no, puede, no, de no regresar. Lo que tú no pudiste ver ayer, véalo hoy, porque llegó. Ayer no pudiste alcanzar la presencia de Dios, pero hoy es el día nuevo. Hoy tú puedes llegar a la presencia, porque la hora de que cuando Dios llegue está aquí. Alguien puede decir amén a esto. Trata, yo siento este poder de los niños. Tú trataste ayer, Padre, no pude. Ayer, Dios, mira, el diablo me está azotando. Ayúdame aquí, Padre. Ayer, mira, no pude alcanzar presencia. Levanté mi mano, pero nadie oró por mí. Vine a decirte que hoy es un nuevo día y hay que levantar la mano otra vez, porque creo firmemente. Hey, alguien está conmigo. Creo y profetizo que en los próximos minutos, en los próximos minutos, se derramará una gloria sobrenatural. Hay alguien aquí que levanta la mano y diga: yo creo en eso. Yo lo creo, yo lo creo. Ya termino porque me está mirando feo. En la palabra momento significa cambios. Cambios. Diga conmigo: cambios. Ayer pasó lo que pasó. Hoy hay cambios para tu vida. Ayer llegaste con un dolor de cabeza y te siguió hasta el día de hoy. Vine a decirte que Dios va a sacar todo lo que no es, para permitir que tu cambio se active, para permitir que lo que está dentro de ti se active. Tú no creíste en ti mismo. Vine a decirte que Dios dice: cambios vienen. La hora de tu momento es hoy. Dile a la persona que está al lado tuyo: mi momento llegó. Excuse me, mi momento llegó. El diablo trató de quitar, el diablo trató de robar. Mira, dile al diablo: te vamos a poner por encima, porque yo tengo un milagro que tengo que alcanzar. La mujer cananea dijo: voy a cambiar mi vocabulario, voy a cambiar mi posición para obtener algo fuera del tiempo. Y hay, yo sé que hay personas aquí que tienen que gritar amén, aleluya, lo que sea. Pero cuando Dios está aquí, cuando Dios está aquí, hay que hacer algo diferente. La hora de mi momento llegó. Hay gente aquí ahora mismo sintiendo una presencia divina. Está viendo ahora mismo que lo que te pasó año atrás se pasó. Jalai, de lo que te pasó año atrás, mira dónde estás ahora mismo. Mira dónde está plantado tus pies. Mira lo que Dios está haciendo. El cambio, la hora vino, la hora es hoy. Mira lo que Dios te está diciendo, que hoy es momento de cambio. Alguien adora a Dios si puede. Alguien adora a Dios si puede. Pastor, está alterado esta cosa. Cambios, 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 cambios. Vamos, di conmigo: cambios en mi vida, cambios en mi vida, cambios en mi vida. ¡Wow! ¡Samalaya!
Yo siento un poder sobrenatural. Veo los cambios activándose ahora mismo. Mamá, ayúdame, 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 ayúdame. Me tengo que ir. Cambios, cambios. Cuando Jesús salió y dijo, ok, ahora llegó mi momento, tengo que ir a esta fiesta. Dice la palabra de Dios que él hizo, él pudo enseñar a la gente que estaba perdida de conocimiento, pudo aprender y también pudo edificar. Dice la palabra de Dios que gente quería matar a Jesús. Está bien que me mate, pero yo sé a dónde voy. Que me mate, pero lo que saldrá de mi boca es vida. No, si hay alguien aquí que pueda adorar a Dios, si puede, por favor. Hey, que lo que pasa, está bien. Porque cuanto más tú tienes a Dios delante, del lado de ti, tú tienes a Dios, eso es suficiente. El diablo tiene que salir huyendo. Porque lo que está detrás de ti es el gigante, es el. Si hay alguien aquí que puede decir, papi, aguántate, papi, ven, vamos, vamos, Dios, pelea mi batalla, pelea mi batalla. Termino. Diga conmigo la hora. No, dígame la hora de mi momento. Llegó. Profetízalo, llegó. Dile a Satanás para atrás. Mi momento llegó. Vamos a decir, llegó. Termino con esto. Fíjese de que en el silencio muchas cosas pasan. En el silencio es a donde el diablo le gusta atacarte. Pero fíjese algo. En el silencio es a donde Dios manifiesta poder. Niño, joven que están aquí, mira. Cuando tú estás durmiendo en el silencio, tú no sabes lo que está pasando. Tu mami viene y te unge. Porque ella está diciendo, aunque no se puede escuchar nada, aunque en la vida de mi hijo a lo mejor está demasiado silencio que ya no puede escuchar nada, yo profetizo que él va a hacer algo grande en Dios. Si hay un padre aquí que sabe de lo que estoy diciendo, que aunque han ido silencio momentos, cuanto más Dios que está conmigo. Vamos. Te voy a soltar algo aquí ahora mismo. Mira. En el silencio hay poder de Dios. En el silencio el favor de Dios está. En el silencio, cuando tú sientes que tú no, que nadie está ahí, vine a decirte, joven, en el silencio, cuando tú te recuerdas que tu mami y tu papi dijo, tú no vales para nada, es ahí donde Dios dice, ven hijo. Dice, ven hijo, porque yo sé que te sientes, cómo te sientes. En el silencio es cuando Dios trabaja. Te has quedado silencio, no has hablado. Estás diciendo, Padre, ¿cuándo me vas a mandar? Padre, ¿cuándo me vas a hablar? Padre, ¿cuándo me vas a usar como mi pastor? ¿Cuándo? Yo quiero eso. Por última vez, vine a decirte de parte de Dios que la hora de tu momento que has pedido es hoy. Es hoy. Alguien adora a Dios si puede. Alguien di gracias, Padre. Vamos, di gracias, Padre. Gracias, Dios. Levanta su mano ahí. Vamos, levita.
Vamos, vamos, vamos. Di gracias, Padre. Activa mi momento. Hoy, hoy, hoy. Di, Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Declaro mover sobrenatural en los levitas. Declaro mover sobrenatural en los levitas. Declaro sobrenatural. Con las manos arriba, cierra sus ojos. Suave, suave, suave. Just pat. Pat. Cierra sus ojos, di, Padre. Actívame. Suave, 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 suave. Dios está hablando. Veo a Dios ahora mismo tocando tu corazón, mujer, hombre, joven, niño. Reconoce cuando Dios está aquí. Suavecito, suavecito, suavecito. Ahí, ahí está. En el silencio. No hay que decir mucho, no hay que gritar mucho. En el silencio. Tráeme ese joven que está allí, porque siento algo de parte de Dios. Este que está allí con la mano arriba, si me permite, pastor. Sí. Todos orando, todos orando. Sentí de parte de Dios darte un abrazo. Un abrazo que tu padre a lo mejor no pudo darte. Pero el Padre que te mira en los cielos te dice: ven, hijo. Ven, hijo. Ven, hijo. Doy amor. Doy amor. Todos orando, todos orando. Suave, suave, Livita. Suave, 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 suave. Si hay gente aquí que necesita un abrazo, pase para el frente, porque ahí el Padre del Padre está aquí para abrazarte. Vamos, si tienes que decir: Padre, necesito de ti, pase para el frente, porque Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Vamos, levanta la mano arriba y di: Dios, gracias. Gracias, vamos. Di gracias. Me apasiona cómo está este niño. Ríndete a Dios. Levitas, métanse en esta atmósfera. Ríndese a Dios. Vamos, pasa al frente. Pasa al frente. Lo que Dios quiere es abrazarte. Lo que Dios quiere es abrazarte. Murió por ti, Jesús, para que tú estés a donde estás ahora. ¿Quién somos nosotros para que el Dios eterno se recuerde darnos vida cada mañana? ¿Quién somos nosotros? Que todo el universo infinito, Él todavía se recuerda a darte vida. Dice: tengo que levantar a mi hijo y mi hija. ¿Quién somos nosotros? Vamos, pasa al frente, pasa al frente. Hay más espacio. Pasa al frente, pasa al frente. Esta atmósfera está alterada, pero no se preocupe, porque lo que viene es mayor. Vamos, pasa al frente. Ahora sí, vamos, levita, vamos, levitas. Ahí, levanta su mano, levanta su mano. Vamos, pasa al frente, pasa al frente. Está bien. Dios está aquí para ti. Dios está aquí para darte algo. Oh, Dios eterno, gracias, Padre mío. Necesito un encuentro. Oh my God. Ya no puedo estar lejos de ti. Dios eterno. Dios eterno. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí. Tócame, lléname.
atmósfera de gloria aquí ahora mismo. Levanto su mano, vamos, levanto su mano. Dios cambió el programa. Cuando Dios se mete, cuando Dios se mete, ¿quién puede detenerlo? Cuando Dios se mete, el diablo huye de la vida. Nosotros te vamos a poner la mano, y cuando te pongamos la mano los dos, va a caer una gloria sobre ti. ¿Y sabes para qué esa gloria va a caer? Esa gloria te va a libertar de tu pasado. Esa gloria va a abrir la puerta que estaba cerrada. Esa gloria, esa gloria, esa gloria. Uno, dos, tres, toma. Alguien adore a Dios conmigo. Corran todos los jóvenes, vengan. Una cosa cuando hacemos un programa, y otra cosa cuando Dios abre el programa. Alguien tiene que adorar aquí conmigo. Todos los jóvenes, vengan, vengan los jóvenes, corran, corran los jóvenes. Todos. Corran, corran. Esto va a empezar al revés. Vamos a ministrar a los jóvenes. Hay una unción que está fluyendo. Wow, yo siento fuego en la mano. Le cababa shatarabakaya. Ni
Siento fuego en la mano. Venga, jóvenes, por favor, venga. Escucha, profeta. Hay una unción que Dios le da a los jóvenes. Y esa unción tú la tienes. Esa unción es una unción de rompimiento. Porque los jóvenes son fuertes. Y cuando los jóvenes entran, penetran y rompen. Y esa unción que tú tienes, se la vamos a transferir a los jóvenes. Para que vengan a romper. Para que alguien que quiera gloria. Alguien que tú que tiene una unción de rompimiento, y es probable que en los lugares donde tú estás, Dios te puso para que tú rompas ese hielo que ya estaba ahí plantado. Hay un fuego que corre por ti. Y te voy a decir algo, profeta. No todo el mundo va a entender. Bajito. Óyeme, no todo el mundo va a entender lo que tú portas. Pregúntame por qué. Porque para la gente poder comprender lo que tú portas, ellos tienen que portarlo. Y solamente alguien que porta lo que tú portas puede discernir lo que Dios ha puesto por ti. Tienes una unción de rompimiento. Tienes una unción de romper la cadena. Tienes una unción de penetrar donde otros no penetran. Y Dios te llena de gracia, te llena de favor. Y te veo en aviones, te veo viajando, te veo viajando. Chama, say, say, chama. Alguien adore. Que viene es el año de la exhibición, dice el Señor. El año 2023 es el año donde voy a exhibirte. Donde otros dijeron que tú no lo ibas a lograr, tú lo vas a lograr. Donde otros dijeron que tú no ibas a llegar, tú vas a llegar. Y dice el Señor, prepara maleta, prepara pasaporte, porque el año 23 de un avión va a otro. Abashandaleva sex. Los jóvenes, hay una unción muy fuerte aquí. Hay una unción muy fuerte. Escuchen, jóvenes. Lo que Dios va a hacer con ustedes es poderoso. Yo no sé si predicar o irme. Escuche. Que nadie ponga por poco la juventud de ustedes. Hay una gloria muy fuerte sobre ti, niño. Lo que Dios va a hacer contigo es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque eres sensitivo a su presencia. Y cuando uno es sensitivo a su presencia, el Padre puede trabajar con ellos fácilmente. Y como esa gloria está sobre ti, lo único que voy a hacer es ponerte la mano para que la sienta más fuerte. Toma. Chequete. Joven, hay más joven. Leca más salvaje. Oye, me pusiste demanda. Antes de arrodillarte sentí que me jalaste. Y hoy el Señor te dice: nunca, nunca te vea menos de lo que yo no he dicho que tú no eres. Tiene una batalla en la mente. Y la mente tuya está: ¿puedo o no puedo? ¿Me llamaron o no me llamaron? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pero hoy te dice el Padre: vine a mandarte el profeta para que confirme que yo te puse, que yo te establecí y que yo te llamé. Toma. Alguien tiene que adorar a Dios conmigo aquí. Jóvenes, hay una gloria muy fuerte para ustedes. Hoy es el día de ustedes. Hoy Dios lo va a hacer. Oye, Rubio, tú me estás llamando también, Rubio. Hay una gloria muy fuerte sobre el hijo del padre de la casa. Un niño sensitivo al espíritu. Lo voy a decir.
Mucha gente no entiende porque tú eres muy inquieto. No eres que tú quieres ser inquieto, es que hay un fuego, hay una electricidad por dentro de parte del Espíritu Santo que te está enseñando cómo funciona todo en la iglesia, porque tú serás el próximo profeta de la ciudad. Reba, shama, reba, shama. Lo tiene en la adoración, muy bien. Por eso hijo tuyo es profeta. Y va a ser un profeta loco. Le papa shatarabacanda, le basaba. Jóvenes, prepárense. Va a caer una gloria muy fuerte sobre ustedes. El profeta va a empezar de allá para acá. Y yo voy de aquí para. Ujieres, prepárense. Ujieres, prepárense. Porque no vamos a durar mucho orando. Lo que vamos es impartir. De que tú escuches un, dos, tres, toma y recibe. Adoren conmigo un minuto, adoren conmigo un minuto. La atmósfera está saturada. Hay una activación de unción. Hay una activación de unción. Una activación de unción. Toma, recibe. Un, dos, tres, toma. Un, dos, tres. Cuidado, mujeres conmigo. Un, dos, tres. También, Dios, acúdeme a mí también. Dios, yo quiero más de ti. Hoy es el día donde hoy Dios te llena. Oye, 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 escucha, escucha los vientos. Uno, dos, tres, dos. Ah.
¿Qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Para que vea que Dios es real, ¿qué tú quieres que haga? Y candale bashatara bakaya. Y brazoco todo mochete de bakaya. ¿Qué quiere ver que tú no has visto en tu vida? Y caprose que te le besete de bajama. Uy, no crea, pídelo. Él es más grande de ahí. Él es más grande de ahí. Pide. Cabraza catala bashanda de bashama. Digo lo que él quiere decir. Lo digo, no lo digo. Por eso siento la demanda. Lo digo. ¿Qué quieres tú que Dios haga contigo? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Yo quiero ser apóstol. Por el chai, 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 chai. Espérate. Pero yo siento que este muchacho me está jalando. Y Dios me dice: pregúntale a él qué es lo que él quiere que se lo voy a dar. Como tú quieres ser apóstol, levanta la mano. Levanta la mano. Ven, pastor, vamos a poner la mano los tres. Los tres estamos a poner la mano. Cuidado, Jerry. En el nombre de Jesús, establecemos en los propósitos de Dios sobre tu vida. Tú quieres ser apóstol, recibe el apostolado. Uno, dos, tres, toma. Alguien adore a Dios conmigo. Nunca he escuchado una demanda como esa. Oye, todo el mundo pide casa, carro, tráeme el marido, tráeme los hijos, sáname. Y este hombre me mira y se ríe. Y Dios me dice: pregúntale. ¿Sabe por qué Dios mandó a que te preguntara? Porque ya lo declaraste en el mundo del espíritu. La pastora dijo que nosotros tenemos que abrir nuestra boca y declarar. Y como declaraste, el mundo del espíritu tiene que saber que tú quieres ser apóstol y que Dios te dé el manto de apóstol, porque lo pediste, porque lo quisiste, es tuyo, recíbelo, ya eres tú. Yo no sé si sigo. Profeta, lo más seguro un religioso dirá: ¿cómo va a decir el pastor que ya él es un apóstol? Es un muchacho que no se ha preparado, no nada. Entonces yo lo que voy a la Biblia y voy a Jeremías, y dice que antes del vientre de tu madre ya yo te conocí y te di. Desde el vientre, él está más viejo del vientre. Recibe el apostolado, porque antes del vientre de tu madre ya yo te conocí y te di como apóstol. Como apóstol. Alguien celebre. Yo no sé si predico o no, vamos. Me gusta que ahora están los adultos levantando manos. Dicen: temen a mí también. El problema es que los jóvenes son los que están poniendo demanda. Si pone demanda, Dios a ti también te da. Tranquilo, no te preocupes. No tengas preocupación. Todo está bien. Así te dice el Señor, todo está bien. Y lo que te está preocupando, ya Dios tiene el control de eso. No te preocupes por eso. Ten paz, porque el Dios de la salvación está contigo. Alguien está aquí, cero preocupación. Que no salga nada negativo de tu boca. Que todo salga así, amén, hecho está, porque yo estoy con Él. Alguien tiene que celebrar conmigo. En el nombre de Jesús, hecho está, toma. Gente.
vestido en gloria. Tú me vas a decir que soy loco, porque antes que Dios creó el mundo, dijo: va a haber un día que se va a postrar, que se va a sentir mi presencia en casa de Dios Betel. Y tú eres testigo, tú eres testiga de lo que Dios va a hacer en los próximos días. Alguien adora a Dios si puede. Levanta la mano y dice: Padre, yo soy testigo. Diablo, escucha. Escucha lo que viene. Vamos. Suave, suave. Hay un mover sobrenatural. Si hubiese una palabra, pastor, si hubiese una palabra más alto que sobrenatural, esto es lo que está pasando. Hey. Mi entendimiento no sabe la palabra, pero esto va más allá de lo sobrenatural. Y que tú estás aquí hoy viviendo esto. Hay que saltar, hay que correr, hay que decir gracias a Dios, porque lo que está pasando no es normal. No es normal. La cosa que me sorprende de la mujer cananea, y yo hablo de esto siempre porque Dios siempre hace algo diferente. La cosa que cambió la mujer cananea de todo el mundo fue que dijo, que Jesús dijo: este pan no para ti. Esta mujer dijo: está bien, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de su amor. Es decir, si otro no quiere el milagro, Padre, mírame a mí, yo lo quiero. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, se me dio. Senta el zapa. Senta, yo siento poder aquí. La fe tuya está como la de la cananea. Lo único que tú tienes que hacer es declarar la palabra. Decláralo, establécelo. Y dile al diablo: lo mío es mío. Dile al diablo: eso es mío, nadie me lo quita. Dile al diablo que eso es mío. Decláralo, profetízalo. Porque en tu boca hay martillo. Toma. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a fluir ahí. Escuchen esto. Escuchen esto. Dice Jeremías. Ya Dios me cambió el mensaje. Capítulo 1, verso 4. Jeremías, capítulo 1, verso 4. Me voy ahí con los jóvenes y después voy a meter a los viejos ahí. A su nombre. A su nombre. Oye lo que dice la Biblia. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: pastor, ¿cómo así? Sencillo. Hoy la voz de Dios ha llegado a ti. Tú no la buscaste, tú no la provocaste, pero Dios dijo: yo quiero hablar con usted. Dios dijo: yo quiero darle un llamado hoy. Dios dice: yo quiero ungirlos. Dios dice: yo quiero capacitarlos. ¿Qué es lo que tú quieres? Levanta la mano, levántala, levántala. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria que está sobre mí, que caiga sobre ella, para que establezca tu gloria donde quiera que vaya. Sheba, va, sheba. Shei, shei, shei. Oye, oye, profeta, y dice, ahí es que me gusta el 5. Escuchen, jóvenes, así es que me gusta, jóvenes. Oye lo que dice el 5: antes que te formase, gracias, profeta, antes que te formase en el vientre, ya yo te conocí. Significa que ningún joven puede decir: Dios, ¿dónde tú estás? Dios, yo quiero conocerte. Esa es la primera pregunta de los jóvenes. Dios, yo quiero conocerte. Y sabe lo que dice Dios: es que antes de que te formase en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. O sea, ya tú y yo tuvimos un encuentro. Ya tú y yo tuvimos una relación. Alguien está aquí conmigo hoy. Ya tú y yo tuvimos una relación. Y hoy yo vine a activar la relación de Dios de nuevo para los hijos. Vine con... Profeta, dice la Biblia que Elías venía a acercar a los hijos al padre.
Yo siento que tú y yo vinimos como un Elías hoy. Hoy vinimos a acercar el corazón de los jóvenes al Padre. Alguien está aquí conmigo. Y yo vine a decirte que tú eres importante para Dios. Escúchame, jóvenes, usted no es cualquier cosa. Porque antes del vientre de tu mamá, ya Dios te conocía. Ya Dios habló contigo. Dios tuvo un encuentro contigo. Y Dios ahora te trae a la tierra para establecer su reino. Fluye. Dios dijo, este va a ser escogido para algo mayor. Dice que el diablo puede tratar lo mucho que él pueda. Alguien debe decir, sorry for you, pero ya antes Dios me escogió para ser victorioso. Y te digo algo, ya leí el libro dice que tú vas a ganar. No, el libro dice, tu historia dice que al fin de todo vas a ganar. Y Dios va a ganar tu batalla. Si tú lo crees, levanta la mano y diga, Padre, la victoria es mía. La victoria es mía. La victoria es mía. La victoria. Vamos, vamos, vamos. Si alguien tiene victoria, salta, grita, grita. Sueños, y dice el Señor que te va a establecer en lo profético, pero lo que más me llama la atención es lo que dice tu camiseta, y yo creo que esa camiseta está hablando de tu vida. Lepra, saca, tala, y brazo, cotoro. ¿Están los padres de él aquí? ¿Están alguno de los padres? No. ¿Están los hermanos? ¿Están aquí? ¿A los cuántos meses nació él? Normal, 9. Levanta tu mano. From death to life. De la muerte a la vida. Dios te sacó de la muerte a la vida. Y hoy establece lo designio de Él sobre tu vida. Y dice la Biblia que de antes de que tú viniese, Dios te santificó. Y lo que significa santificar, que aunque el diablo quiera matarte, aunque el diablo quiera acabar tu vida, ya Dios te apartó. Y Él no puede quitarte. Salir con la de él. Yes, 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 yes.
Yes, 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 continue. You're not gonna die. You're not gonna die. Nobody gonna kill you. Fuego, fuego. Come on, say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Wow. Alguien adore a Dios aquí. Esa mujer está prendida todavía. Oye esto, oye esto, oye esto.